Estamos en la sección que todos estaban esperando. La escuelita del sexo. Hoy tenemos el tema del swinger. Tenemos a nuestra especialista en el tema. ¿Dónde está la maestra? ¿Ya llegó la coach? A concharnos. Buenas noches, mis. Gracias. Siéntense, por favor. Gracias. Ay, ¿qué dice ahí? ¿Qué es esto? Adrián siempre ha querido ser serio. Pero con puros hombres. No, hombre, no sé. ¿Quién puso eso? ¿Cómo crees? Pues hay que decirle a la raza, que la raza sepa. No, respétense. Chicos, el día de hoy tenemos un tema que, de verdad, candente, en el cual yo quiero que pues todos pongamos atención, porque hoy estaremos hablando de la práctica swinger. Y de verdad tenemos mucha información que platicarles. Vamos a verlo. Excelente, maestra. El tema de la práctica swinger o intercambio de pareja es tan llamativo como controvertido. Es una práctica sexual que ha crecido mucho en los últimos tiempos, pero lo que sí es un hecho es que, aunque llame la atención, no todos se sienten listos para entrar a este mundo. Muchas parejas confiesan que es algo que se les antoja, pero que les da temor el hecho de llegar hasta el final con otra persona que no sea su pareja. Se denominan swingers aquellas personas que mantienen una relación de pareja estable, pero al mismo tiempo mantienen relaciones sexuales consentidas por parte de ambos miembros de la pareja con otras parejas. Resulta remarcable que se trata de parejas estables que deciden tener relaciones sexuales con otras personas de forma pactada y conjunta, no existiendo un engaño y debiendo ser algo deseado por ambas partes. Asimismo, la pareja con la que se realiza el también llamado intercambio de parejas es decidida y acordada de manera conjunta, no imponiéndose la elección de uno sobre el otro. Hay exclusividad amorosa, pero no sexual. Existen ciertas reglas a tomar en cuenta. El no es no. No compromiso afectivo. Uso obligatorio del preservativo. No a las borracheras y solo por diversión. ¿Y tú, te atreverías a compartir a tu pareja? Ay, maestra, ¿no? Wow. Qué interesante. Wow. Es que, ¿cuántas preguntas no me vienen a la mente? Y pues no sé si tengas algo preparado o algo para esta gran sección. Por supuesto, no podía yo dejar esta sección así nada más con platicarles o simplemente contar como la información. Correcto. Sin una práctica, mi querido Adrián. Y es que traigo una personita que les quiero presentar, que es más, ahorita yo creo que ella también nos va a decir. Está aquí mi amiga Surem. Surem. Sí. A ver, pero Surem... Surem... ¿Por qué está relacionada en el tema? Platícanos, danos contexto, maestra. Por supuesto. Surem, a decir verdad, es una chica swinger. Y ella tiene también a su pareja que participan de esta práctica y, bueno, pues, intercambian parejas. Ok. Hay dos. Bienvenida, Surem. Gracias, gracias por la confianza, no solo con nosotros, sino la con apertura. El público. Nos ven millones de personas. No millones, tal vez 100,000. Pero... Pues, cientos. Yo creo que ya en la repetición a lo mejor sí alcanzamos millones. Pero bueno, no vamos a meternos en esos temas. En fin, gracias. Y mi primera pregunta sería, ¿qué pasa si, y voy directo a lo sí, que voy. Claro. Yo traigo mi pregunta, ¿qué pasa cuando en una relación swinger, en este intercambio, no te atrae lo que te tocó? O sea, se te hace medio, pues no sé, gacho, la contraparte, el hombre en este caso de con el que te va a tocar, pues no tiene lo que tu actual pareja. ¿Cómo lidias con eso? Las personas en este ambiente no nos fijamos tanto en el físico, sino en es más la atracción de la persona. ¿Y esa la descubres a través de la plática? O sea, si también no conectas en ese plano de... Se va descubriendo en el acto. Porque pues como es el intercambio, o sea, ya somos más de, no sé, 4 personas. Pero está previamente consensuado el... perdón, que... O sea, sí.
ya está definido que se va a hacer el acto. Amén de si en la plática me caes bien o mal. O sea, ya se está, si se está platicando es porque ya se va a hacer o se decide ahí. No, se van dando las cosas. Por eso cuando en los clubs, normalmente hay como en las reuniones hay un bar o un convivio para ir relacionándose y ya después de ahí nos vamos a los cuartos. Ok. Maestra, pero en sí, ¿qué es una pareja swinger? Muy importante para poder tener toda la idea de lo que estamos hablando. Bueno, a decir verdad, la pareja swinger consta de una pareja que puede ser tanto heterosexual como sexual, que puede intercambiar con otras parejas en el ambiente sexual. Esto también es muy importante aclararlo. No estamos hablando de una connotación afectiva u amorosa también. Sí, porque aquí podríamos decir que hay quienes se puedan preocupar de, híjole, es que luego si se enamoran o qué va a pasar. Esto está completamente fuera del contexto swinger. Claro. ¿Puede llegar a pasar que se enamoren? A ver, Surem, ¿se pueden enamorar? Pues la regla primero que nada para ingresar a un club es no tener problemas de pareja. Es correcto. Okay. Siempre, como decían al principio, que haya respeto al no, el uso del preservativo y no dar datos en el club de que pásame tu teléfono, pásame tu redes sociales. Para evitar el contacto fuera de él. Todo exacto. Debe ser dentro. Sí, por supuesto. Y es muy importante mencionar eso porque las parejas en ocasiones quieren rescatar su relación si está fragmentada y no. Esta no es una práctica para parejas que tienen problemas. Debe de estar sumamente reforzada y al contrario, mucha confianza, mucha comunicación. Qué importante mencionar eso. Pero, a ver, esas son las reglas, Surem. Uno no dicta en la mente, en lo emocional, la pregunta sería, ¿si puede llegar a pasar que establezcas un lazo más afectivo? O sea, más de, ay, yo quiero que se repita. Digo, son las reglas, pero pues tú no dominas. No puede pasar, eso puede pasar. Yo tengo una pregunta, Surem. ¿Cuál es el tipo de hombre con el que tú dices, no quisieras tener nada? Porque yo sé, digo, tú tienes pareja y está guapo, o a ti te gusta, pero imagino que para hacerlo, o sea, para hacerlo el swinger, ¿quieres agarrar a alguien más o menos de su estándar o parecido? No, pues el detalle es aquí que haya variedad. Okay. Alguien totalmente diferente a tu pareja, claro. Físicamente. Ah, ándale, sí, o sea, exacto. Te complementa el hecho de que sea alguien muy distinto, no así solo es. Físicamente, sino en personalidad. Así es. Eso es muy importante también porque varían casualmente el ambiente sexual en el que quieres obviamente convivir. Si tú tienes a tu pareja y buscarías algo similar, pues como que qué necesidad tendríamos entonces de intercambiar. Pero aquí lo importante es cómo generar un ambiente en donde estemos probando diferentes con diferentes personas, ¿no? Exacto, y ser unas personas muy maduras, como decíamos al principio, claro. No tener problemas porque, bueno, igual yo me ha pasado tengo ya 6 años perteneciendo al ambiente swinger. Entonces, en ocasiones hay mujeres que si les entra ahí el celo, entonces ahí no caben los celos. Porque de que compartimos, con ella no. Exacto, oh, compartimos la sexualidad, el cuerpo, más no los sentimientos. Los sentimientos. Ya, o sea, híjole, pero eso es lo que se me hace a mí complicado. Digo, y tú y yo siendo colegas, como que ponerle ese segurito al cerebro a veces es complicado. ¿Sabes? Aquí lo importante nada más es que evitemos, si empezamos a notar que hay alguna emoción, señales. Cancela. O sea, simplemente tú puedes decir no, porque la regla es no. Sure, ¿y cuáles son las posibles complicaciones o riesgos que existen al hacer esta práctica? ¿En qué aspecto? O sea, en cuestión de, por ejemplo, de tu pareja o digo, ya así. Hablo de que uso de preservativo, o sea, las de enfermedades de transmisión sexual solo con protección. Claro. Esas estamos en ¿hablas en lo sentimental? Ajá. Pues, como al principio dijimos, la confianza. Confianza y respeto y comunicación en una pareja es muy importante. Para que se pueda complementar. Quiero hacer una última pregunta. Por ejemplo, si establecen reglas, tú ya cambiaste de pareja, estás con la otra persona y él con la otra persona, y es heterosexual. Si en ese momento se te antoja la chava, o sea, de que la chava, ¿lo haces? O sea, ¿puedes romper la regla en el momento así como que me gustó la chava, quiero intentarlo? A mí me pasa seguido eso, cuando estoy con 5 chavas. ¡Hombre, sácate! Bueno, yo soy bisexual, me gustan hombres y mujeres. Ah, ok. Entonces no tengo problema con los que siempre conecto. Pero puedes cambiar la jugada ahí, improvisar, tocar acá. ¿No hay reglas en ese sentido de que empiezas con él y luego terminas? O sea, no pones un camino. Okay. Miren, ¿qué les parece? Sí, para ponerlo todavía un poquito más divertido y poder aprender más de la práctica swinger, yo traigo una dinámica muy interesante. Ah, maestra, gracias. Y es
Voy a ir al baño. Hacer unas pequeñas preguntitas para conocer más, sobre todo en el vocabulario, porque créanme que hay muchos temas que debemos de tocar antes de clausurar este. Vamos a hacer equipos, ¿les parece? Muy bien. Parejitas, equipos. ¿Ok? Muy bien, sí. Pues estamos Urem y yo. ¿O quieres que vengan las chicas? Ustedes me digan. Pues para que sean hombre, mujer, hombre, mujer. Va. Si quieres que pasen las chicas. A ver, que pasen. Aquí somos dos parejas. Okay. ¿Lo podemos hacer con otras parejas? Por supuesto. El chiste es que tengamos variedad para poder escoger más. Porque va a haber premio y también va a haber castigo. Así que vamos a ver qué tanto me han hecho, me han puesto atención. Que pasen las chicas, ¿les parece? Pasen chicas, okay. Adelante. A ver. Pasen. Buenas noches. Una chica, ok. Vienen todos. Falta un hombre. Luisito, ¿dónde están mis caballeros? Pacote, pásenle. Pues ya salieron todas. Okay. Aquí hacemos parejas ahorita. Muy bien, siempre que aprenden todas. Sí, exacto. Pongan atención, chavas. Ok. Estamos hablando de los swingers. De mi pingüín pagué con 5. Pacote. La dinámica. Desahoguen de este lado. Okay. Bien, la dinámica consiste en unas preguntas de opción múltiple. Así que vamos a ver si ustedes le atinan. Las parejas van a intentar, pues obviamente contestar. Y vamos a ver cómo. Paco, ¿tienes parejita? A ver, escógeme una, mi vida. Paco, escoge tu pareja. A Gandaya. Ahí tenemos. Ah. Muy bien. Excéntrico. Luisito. ¿Tu pareja? Sí. Escoge. Órale. No es buffet, güey. Wendy. ¿A quién quieres? ¿Wendy? ¿Quién es Wendy? No vino Wendy. Ahí está Nina. Ok. Ya escogió a Nina. Bueno, tenemos entonces ya cuatro parejitas. Cuatro parejas. Y vamos a ver unas preguntitas y me van a tener que contestar de las opciones que se dan y esperemos que la tienen porque hay castigo si no. ¿Tenemos ahí las preguntas? Sí, claro. ¿Quién contesta? Bien, la primera pregunta dice así, listos. ¿Qué significa bliss? Tenemos cuatro diferentes respuestas. Dice, chico de mentalidad abierta que mantiene relaciones sexuales con diferentes personas. Dícese de un gangoso pidiendo un favor en el idioma inglés. Acercamiento sexual entre las dos mujeres de relaciones heterosexuales mientras sus parejas las observan o el acto sexual que involucra alimentos congelados. ¿Qué significa bliss? ¿Qué significa qué? ¿Es para meme y dulce? Sí, meme y dulce. Meme y dulce. Dale. La D. Acto sexual que involucra alimentos congelados. Y esa es completamente falsa. ¡Castigazo! No. Vamos a ver la respuesta. De ver a las dos mujeres. La respuesta es exactamente. Sí. ¿Por qué no me la soplas? Acerca. Óyeme. Otra vez no puedo. Solo una vez. La respuesta C. El castigo va a consistir en que, Surem, ¿qué te parece si vemos la posibilidad de que haya besitos para que no sea un castigo tan feo? ¿Te parece? ¿Sí? Ok. Ok, vamos a hacer besitos. ¿Sería, cómo ven, entre la parejita o que Surem nos escoja con quién? Ella con alguna de las de la muchacha. A ver. ¡Ay! Se está poniendo fuerte. Escojo a Taide. Taide. Venga. Yo sí quiero esto. Oye, maestra, ¿puedo ir al baño? No. No tengo ganas de ir al baño, pero me dieron ganas. Ahí viene el castigo. Un besito, un piquito. Tiene que ser así. Un piquito. Va a haber tarea. ¡Ay! ¿Quiere ir al baño? No cierres los ojos. No lo cerramos. ¿Quiere ir al baño? Una, dos, piquito tres. Nomás. Ahora, otra pregunta. Siguiente pregunta. ¿A quién llamamos corneador? Venga, la respuesta es... A, hombre que trabaja en las esquinas del centro de la ciudad. B, chico que mantiene relaciones con la mujer de la relación mientras el esposo observa sin participar. C, persona que pone el cuerno. O la D, hombre que le gusta observar a su pareja con otra persona durante el acto sexual sin participar. A ver, otra vez. A ver, mi querido Adrián, vamos a contestar. La pregunta. La pregunta no, ya, es, ya no se repite. ¿A quién llamamos corneador?
Y aquí tenemos las posibles respuestas. A, el hombre que trabaja, el chico que no va a participar, solamente la mujer, quien pone el cuerno, o el hombre que participa. Es la última opción, es el hombre que participa. El D. El D. ¡Falso! Falso. La respuesta correcta es la B. Es el chico que mantiene las relaciones con la mujer de la relación y el esposo solamente está observando. Luis, mi querida Surem, ¿qué hacemos? ¿Cómo va a ser el besito para empezar? Adrián, ¿con quién? Beso de tres. Beso de tres. ¡Ay, beso de tres! Aduéñate, aduéñate. Pero no me lavaba los dientes yo. Y desayuné. Ok, Surem, ¿quiénes van a ser las involucradas? Ella. Perla, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Mi laborita ya. Nina. Nina, ok. Venga, chicas. Agarraste a las más fletadas. A las. Pero te agarraba a las que no se atrevían, hombre. Y de lengua, como le gusta a Perla. ¿Los quieres de nana, buche, lengua, retazo de lengua? Buffet. Chicharrón. Bien servido, joven. Bien servido. Con copia te doy el taco, Silvia. ¡Ándale! Vente para acá. Nomás que traes un rufle y el freno. ¡Ay, Marcelo! Trae un elote de acá de escorzo ordeado. ¡Ah! Cambio en la alineación. Entra Pacote. ¡Sale Adrián! ¡No! ¡Órale! A ver, ¿cómo es un beso, Surem, por favor? ¿Cómo es un beso de tres? ¿Cómo tiene que ser un beso de tres? Por eso, yo sé, pero... Al mismo ¿cuál es la... tiempo. Al mismo tiempo. Pero ¿qué? ¿Tiene que haber lengüita? ¿Cómo es? A ver, ponle la muestra. Venga, primero háganle a ustedes tres y luego yo. Dale. Sí, pasa nada, no pasa nada. No se puede. Ahí está, no pasa nada. Ahí está simple, está simple. Benita ya está sudando. No quieren la de un ojo. Ladito. La de un ojo. Una, dos, tres. ¡Ah! Muy bien. Estuvo bien. Vamos con la última pregunta. Muy bien, chicos, estamos aprendiendo. ¿Quién cenó chilorio? ¡Ya! Siéntate, Eugenio. Una cenó chilorio, además. Muy bien, sí lo creo. Pregunta, última pregunta, y dice, ¿a qué llamamos full swap en el mundo swinger? Vamos con las posibles respuestas. Tenemos A, es cuando el intercambio de pareja se da de forma permanente. B, cuando una pareja cumple todas sus fantasías sexuales. C, dícese de una fiesta donde se vale el todos contra todo. O la D, se refiere al intercambio total de parejas pudiendo haber coito. Vamos a ver quién nos va a contestar esta pregunta. Luisito. Mi querido Luisito, Pacote. A ver, Pacote, muy bien. Yo digo que es la B. La B. La B, seguros que la B. Sí, la B. No estoy segura. Pero... Ay, mis niños, pues esa no es la respuesta. ¡Ah! Ahí va, Surem. Surem. La respuesta correcta es la D, la letra D, que se refiere al intercambio total de parejas y donde puede haber coito, ¿okay? Mi querida Surem, ¿quiénes se van a dar besito? Luis y Pacote. ¡Ah! 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 ¡Ah!